Carolina Potterly había sido antaño una mujer atractiva, y había ocasiones, tales como cenas o funciones universitarias, en que, mediante un considerable esfuerzo, podían salvarse restos del antiguo atractivo. En ocasiones, corrientes se hacían hirsuta. Era la expresión que se aplicaba en momentos de autoaburrimiento. Con los años se había metido en carnes, pero su flacidez no era por completo cuestión de grasa. Resultaba como si hubiesen cedido sus músculos y claudicado, hasta el punto de que, al caminar, se arrastraba al par que sus ojos. Habían adquirido unas bolsas y sus mejillas torneándose carrilludas. Hasta su cabello grisáceo parecía más bien lacio que simplemente filamentoso, y su laciedad parecía ser el resultado de un supino abandono a la matronil pesadez y nada más. Carolina Potterly se contempló en el espejo y admitió hallarse en uno de sus malos días. Sabía el motivo también. Se trataba del sueño de Laura, aquella extraña remembranza de la niñita ya mayor. Desde entonces se había sentido desgraciada. Sin embargo, sentíase apenada por habérselo contado a Arnold. No debiera haberle dicho nada, pues durante días después se mostró particularmente retraído. Pudiera ser que esto se debiera a que estuviera preparándose para aquella importante conferencia con el alto funcionario gubernamental. Su marido decía que no esperaba éxito alguno, literal, mas también podría ser la causa del sueño de ella. Mucho mejor fue en viejos días pasados, cuando él la atacaba acremente, diciéndole: «Vamos, Carolina, deja ya en paz a lo que sucedió. El hablar de ello no la volverá a la vida, ni tampoco los sueños». Para ambos, había sido un suceso tremendo, horrible. En cuanto a ella, que había estado a la sazón ausente de casa, no le abandonó. Después, el sentimiento de culpabilidad, de haberse quedado en casa, de no haber ido inútilmente de compras, habrían sido dos los disponibles, y uno, ¿habría logrado acaso salvar a Laura? El pobre Arnold no lo había conseguido. Dios sabe que lo intentó, hasta el punto de casi perecer en la empresa. Había salido de la casa en llamas, tambaleándose, chamuscado y semicegado, con la muerta Laura en brazos. Era aquella una pesadilla que jamás se desvanecía por entero. En cuanto a Arnold, pareció como cubrirse después con una concha, cultivando una suave mansedumbre que nada podía afectar ni quebrantar. Se tornó puritano y hasta abandonó sus vicios pequeños, sus cigarrillos, y su tendencia a una ocasional exclamación irreverente o con ribetes de impía. Obtuvo su beca para la preparación de una nueva historia de Cartago y lo subordinó todo a ello. Ella intentó ayudarle, se lanzó a la búsqueda de las referencias, mecanografió sus notas y los microfilmó. Luego, todo cesó súbitamente. Ella intentó ayudarle. Cierta noche, salió ella disparada del escritorio al cuarto de baño, acometida de mareos, y su marido la siguió, confuso y preocupado. «¿Qué es lo que sucede, Carolina?», preguntó él, al tiempo que le tendía una copa de coñac para reanimarla. «¿Es verdad?», dijo ella. «¿Por qué lo hicieron? ¿Qué hicieron quiénes? ¿Los cartagineses?». Él se le quedó mirando y con rodeos lo explicó, pues no podía hacerlo de manera directa. Al parecer, los cartagineses adoraban a Moloch en forma de un ídolo de bronce, hueco, con un horno en el centro del vientre. Y en época de crisis nacional, se reunían los sacerdotes y el pueblo, tras lo cual eran entregadas a las llamas. Tras las debidas ceremonias e invocaciones, criaturas vivas a las cuales se daban golosinas
y delicados manjares hasta el instante fatal, a fin de que la eficacia del sacrificio no se desbaratara por desagradables gritos y lamentos de pánico. Tras el instante crucial, batían los timbales y tambores, a fin de ahogar todo chillido de los infantes. Y los padres se hallaban presentes, al parecer muy contentos y satisfechos, pues el sacrificio era agradable a los dioses. El entrecejo de Arno Potterly se frunció sombríamente. «Ruines mentiras de los enemigos de los cartagineses», manifestó. «Debiera haberla prevenido sobre el particular. Después de todo, tales embustes propagandísticos no eran infrecuentes. Según los griegos, los antiguos hebreos adoraban a una cabeza de asno en sus Sancta Sanctorum. Y según los romanos, los cristianos primitivos odiaban a la humanidad y sacrificaban a criaturas paganas en las catacumbas. ¿No hacían eso? ¿No es así?», preguntó Carolina. «Estoy seguro de que no. ¿Acaso los primitivos fenicios lo hicieran? Pues el sacrificio humano es corriente en las culturas primitivas. Mas Cartago no era una de estas en sus días de grandeza. Con frecuencia el sacrificio humano cede el paso a actos simbólicos tales como la circuncisión. Los griegos y los romanos pudieron tal vez haber tomado erróneamente algún símbolo cartaginés por el original rito completo. Bien fuese por ignorancia o por pura malicia. ¿Estás seguro? No puedo estarlo aún, Carolina. Pero cuando obtenga pruebas suficientes, las aplicaré para el permiso de la utilización de la cronoscopía. Con lo cual se zanjará la cuestión de una vez por todas. ¿La cronoscopía? Sí, el viaje por el tiempo. Podemos enfocar a la antigua Cartago en alguna época de crisis. Por ejemplo, el desembarco de Escipión el Africano en el año 202 antes de Jesucristo. Viéndose con los propios ojos el acontecimiento, lo verás, estoy seguro. Tras estas palabras, le dio una palmadita acompañada de una alentadora sonrisa. Pero ella siguió soñando cada noche durante 2 semanas con Laura y no volvió a ayudar a su marido en su proyecto sobre Cartago. Ni él tampoco le pidió que lo hiciera. Mas ahora ella estaba haciendo acopio de fuerzas ante la llegada de su marido, quien la había llamado a su regreso a la ciudad, comunicándole que había visto al funcionario gubernamental y que todo había resultado como estaba previsto, lo cual significaba fracaso. Y sin embargo, la menor muestra de depresión se había alejado tras lucir a la voz de él, apareciendo también sus facciones bien serenas en la pantalla del televisor. «Tenía otra gestión que hacer», dijo, «antes de ir a casa», lo cual significaba que volvería tarde. Pero ello no importaba. Ninguno de los dos se preocupaba de manera particular por las horas de las comidas, ni de cuando se sacaban los alimentos que contenía la nevera, o bien de cuando se hacía funcionar la calefacción o la refrigeración. Mas, cuando llegó él, la sorprendió. No había en su esposo nada que de manera obvia supiera algo desagradable. La besó sumisamente y sonrió. Se quitó el sombrero y preguntó si todo había marchado bien durante su ausencia. Todo era perfectamente normal, casi. Mas ella había aprendido a detectar pequeñas cosas, minucias, y le pareció que el paso de su marido era un tanto presuroso, y lo bastante para mostrar a su habituada pupila que se encontraba en estado de tensión, por lo que preguntó. «¿Ha sucedido algo?», respondió él. «Pasado mañana tendremos a un invitado a cenar. Carolina, ¿no te importa?». «Pues no. ¿Es alguien que conozco?». «No. Un joven profesor auxiliar. Uno nuevo. He hablado con él». Súbitamente giró como un torbellino hacia ella y la asió de los codos. Los mantuvo un instante y luego lo soltó, como desconcertado, por haber mostrado una emoción. «Casi no le saqué nada en limpio», dijo. «Imagínatelo. Es verdaderamente terrible la manera como todos estamos uncidos al yugo. El cariño que tenemos al arnés». Mistress Potterly no estaba muy segura de haber comprendido bien. Pero durante un año
había estado observando que su marido se tornaba más rebelde y cada vez más osado en sus críticas al gobierno. ¿No le habrás hablado de manera destinada o indiscreta?, preguntó. ¿Qué quiere decir?, objetó. Ha de ocuparse de algo uetrínico para mí. Neutrínico. Era una insensatez trisilábica para Mrs. Butterly, pero sabía que ello no tenía nada que ver con la historia. ¿Y así?, dijo débilmente. Arnold, no me gusta que hagas eso. Perderás tu puesto. Es anarquía intelectual, querida, atajó él, completando el embrionario pensamiento de su esposa. Esa es la frase que deseabas. Pues bien, sí, soy un anarquista. Si el gobierno no me permite proseguir mis investigaciones, yo las continuaré por mi cuenta. Y una vez que haya mostrado el camino, otros lo seguirán. Y si no lo hacen, no importa. Es Cartago lo que cuenta. Y el conocimiento humano. Y no tú y yo. Pero tú no conoces a ese joven. ¿Y si fuese un agente del comisario de investigaciones? No lo parece y asumo el riesgo. Cerró el puño derecho y lo frotó suavemente contra la palma de la mano izquierda. ¿Está a mi lado? ¿Ahora? Estoy seguro de ello. No puedo remediarlo. Por mi parte, reconozco la curiosidad intelectual cuando la veo en el rostro y actitudes de un hombre, y en una fatal dolencia para un científico domado. Aún hoy en día, lleva tiempo el extirparla, y los jóvenes son vulnerables. ¡Oh! ¿Por qué detenerse en nada? ¿Por qué no construir nuestro propio cronoscopio y decirle al gobierno que se vaya la...? Se detuvo bruscamente, meneó la cabeza y se marchó. Espero que todo vaya bien, dijo Mr. Butterly, sintiéndose desvalidamente segura de que no sería así. Ella solo era, entre todos, quien tenía un violento presentimiento de trastorno. El peor trastorno, desde luego. Jonas Foster llegó casi con media hora de retraso a casa de los Butterly, quienes estaban domiciliados al exterior del recinto universitario. Hasta aquella misma tarde, no había decidido si iría. Mas luego, en el último momento, pensó que no podía cometer la enormidad social de deshacer una invitación a cenar una hora antes de la hora concertada. Esto y el aguijón de la curiosidad. La cena transcurrió interminablemente. Foster comió sin apetito. Mr. Butterly parecía estar con el espíritu ausente, surgiendo solo para preguntar si estaba casado y para exhalar un bufido deprecatorio al saber que no lo estaba. El doctor Butterly se interesó de manera neutral por su historia profesional y asintió con la cabeza, cortésmente. Todo se deslizaba, si así puede decirse tan gravemente, aburridamente, en realidad. ¿Cómo pudiera hacerlo?, Foster pensó. ¿Parece tan inofensivo? Había pasado los dos últimos días informándose sobre el doctor Butterly, muy casualmente, desde luego, casi a hurtadillas. No se sentía particularmente ansioso porque le vieran en la biblioteca de ciencias sociales. Sin duda la historia era uno de aquellos asuntos marginales, y las obras históricas eran leídas frecuentemente para diversión o edificación por el público en general. Sin embargo, un físico no era en absoluto el público en general. Si Foster se ponía a leer historia, seguramente sería considerado un bicho raro, tan seguro como la relatividad. Y al cabo de cierto tiempo, el director de su departamento se preguntaría si su nuevo instructor era realmente el hombre idóneo para la tarea. Así pues, había sido cauto. Sentábase en las alcobas más apartadas y mantenía la cabeza inclinada cuando entraba o salía de ellas en horas particulares. Según salió a relucir el Dr. Butterly, había escrito 3 libros y 12 de artículos sobre las culturas del Mediterráneo antiguo. Todos estos en revistas históricas y tratando todos del Cartago prerromano desde un punto de vista simpatizante. Ello, cuando menos, concordaba con la propia historia de Butterly,
y había suavizado un tanto las sospechas de Foster, aunque sin embargo sentía que hubiese sido más sensato y seguro el haber zanjado la cuestión desde un principio. Un científico no debía ser demasiado curioso, pensó, muy insatisfecho consigo mismo. Era un rasgo peligroso. Tras la cena, fue introducido al despacho de Potterly, quedándose de momento perplejo en el umbral. Las paredes estaban totalmente cubiertas de libros. No, simplemente películas. Las había, desde luego, pero enormemente superada por los libros impresos en papel. No hubiese pensado que tantos libros hubiesen existido en condición de uso. Ello molestó a Foster. ¿A santo de que desearía a alguien guardar tantos libros en casa? Seguramente que todos ellos serían útiles en la biblioteca de la universidad. O, en el peor de los casos, en la del Congreso. Si ese alguien quería tomarse la menor molestia, habría consultado un microfilm. Había un elemento de secreto en una biblioteca hogareña. Despedía una especie de varada o hálito de anarquía intelectual. Este último pensamiento tranquilizó de extraña manera a Foster. Prefería que Potterly fuese un auténtico anarquista que un agente provocador, desempeñando su papel. Y entonces, las horas comenzaron a pasar rápida y asombrosamente. ¿Ya ve usted?, dijo Potterly, con voz clara y nada agitada. Fue un simple hallazgo, si eso es posible, para alguien que no ha empleado nunca el microscopio en su trabajo. Naturalmente, yo no podía pedirlo, puesto que habría sido investigación no autorizada. ¿Sí?, manifestó lacónicamente Foster, un tanto sorprendido de que una consideración tan pequeña detuviese al hombre. Empleé métodos indirectos. Lo había hecho. Foster se sintió perplejo ante el volumen de correspondencia para tratar de pequeños puntos debatidos de la cultura del antiguo Mediterráneo, sobre la cual una y otra vez se las arreglaba para hacer la casual observación. Desde luego, no habiendo empleado nunca el cronoscopio, o bien, pendiente de aprobación mi solicitud de datos cronoscópicos, que por el momento parece improbable. Pero estas no son cosas tontas ni arbitrarias. Hay un librito mensual publicado por el Instituto para la Cronoscopía, en el cual se hallan impresas materias concernientes al pasado, tal como lo determinaba la perspectiva del tiempo. Únicamente una o dos materias. Lo que primero me impresionó fue la completa trivialidad de la mayoría de las materias, su insipidez. ¿Por qué tales investigaciones habían de tener tanta prioridad sobre mi labor? Por lo tanto, escribí a quien competía que se efectuara la investigación en las direcciones descritas en el librito uniformemente. Como ya se lo he mostrado a usted, no empleaban el cronoscopio. Bien, vamos ahora a ello, punto por punto. Por fin, Foster, con la cabeza apresada por una especie de vértigo, por los detalles meticulosamente reunidos por Potterly, preguntó: ¿Pero por qué? No sé por qué, respondió Potterly. Pero tengo una teoría. La investigación original del cronoscopio fue realizado por Stravinsky, ¿ya lo ve? Conozco esto, y tuvo gran publicidad. Pero luego el gobierno se encargó del aparato y decidió suprimir cualquier ulterior investigación mediante el empleo del mismo. Pero también la gente podría sentir curiosidad sobre el motivo por el que no era utilizado. Pues la curiosidad es un vicio tan grande, doctor Foster. El físico convino para sus adentros que, en efecto, así lo era. Imagínese, pues, la efectividad, prosiguió Potterly, de aprender que el cronoscopio estaba siendo empleado. En tal caso no sería un misterio, sino un lugar común. No sería ya objeto adecuado a la legítima curiosidad, o bien, incentivo para la ilícita. ¿Y usted fue curioso?, apuntó Foster. Potterly pareció un tanto inquieto, respondiendo con acento de enojo. En mi caso era distinto. Yo tengo algo que debe ser ejecutado y no podía someterme
a la ridícula manera como querían mantenerme al margen. Un tanto paranoide también, pensó lúgubremente Foster. Sin embargo, había llegado a alguna conclusión. Paranoide, ¿o no? Foster no podía negar ya más que algo peculiar se encerraba en la cuestión neutrínica. Más, ¿qué era lo que perseguía a Potterly? Esto era lo que le inquietaba aún a Foster. Si Potterly no intentaba aquello como prueba de la ética de Foster, ¿qué era lo que deseaba? Examinó lógicamente la cuestión. Si un anarquista intelectual con un toque de paranoia quería emplear un cronoscopio y estaba convencido de que los poderes constituidos se interponían deliberadamente en su camino, ¿qué es lo que podía hacer? Suponiendo que yo fuese uno de esos poderes, ¿qué es lo que haría? Y así, dijo lentamente. Tal vez el cronoscopio no exista en absoluto. Potterly dio un respingo. Pareció como si en su calma se produjera casi un resquebrajamiento. Y durante un instante, Foster vislumbró algo que no era en absoluto tranquilo. Mas el historiador volvió a recuperar el equilibrio y dijo: ¡Oh, no! Debe haber un cronoscopio. ¿Por qué? ¿Es que lo ha visto usted y yo? ¿Acaso sea esta la explicación de todo? ¿Acaso no guarden deliberadamente el cronoscopio que han conseguido? Y en primer lugar, ¿acaso no lo hayan conseguido tampoco? Pero Istervinsky vivió y construyó un cronoscopio. Es un hecho. Así lo dicen los libros, dice Foster fríamente. Escúcheme, Potterly. Tendió la mano, tomando de la manga a Foster. Necesito el cronoscopio. No me diga que no existe. Lo que vamos a hacer es descubrir lo suficiente sobre la cuestión neutrínica para ser capaces de... Potterly se detuvo y Foster se alisó la manga. No precisaba de final a la frase. Lo suplió él mismo, diciendo... ¿Construir uno propio? Potterly pareció irritarlo, como si hubiese preferido no ser tan categórico. Sin embargo, respondió. ¿Y por qué no? Porque eso está descartado, replicó Foster. Si lo que hemos leído es cierto, Istervinsky precisó 20 años para construir su máquina y varios millones en sustanciales subvenciones. ¿Cree usted que usted y yo podemos duplicar esto ilegalmente? Suponiendo que tuviésemos tiempo, que no lo tenemos, y suponiendo que pudiésemos extraer bastante de los libros, cosa que lo dudo, ¿de dónde sacaríamos el dinero y el equipo? Por el cielo, se dice que el cronoscopio llena un edificio de 5 pisos. ¿No quiere ayudarme entonces? Mire, le diré algo. Tengo un medio por el cual puedo ser capaz de descubrir algo. ¿Qué es ello? No se preocupe, no es importante. Pero puedo descubrirlo bastante para decir a usted si el gobierno está impidiendo deliberadamente que se investigue mediante el cronoscopio. Puedo confirmarle la evidencia que usted ya tiene, o bien demostrarle que su evidencia es engañosa. No sé qué bien puede hacerle a usted en cualquier caso, pero hasta ahí solo puedo llegar. Es mi límite. Potterly vio cómo se iba finalmente el joven. Estaba enojado consigo mismo. ¿Por qué se había permitido ser tan descuidado como para permitir a aquel tipo sospechar que pensaba en un cronoscopio propio? Era prematuro. Mas, ¿por qué aquel joven novicio podía suponer que acaso no existiese en absoluto el cronoscopio? Tenía que existir. Tenía que hacerlo. ¿A qué conducía a decir que no? ¿Y por qué no podía construirse otro? La ciencia había avanzado en los 50 años transcurridos de Istervinsky. Todo cuanto necesitaba era conocimiento. Que el más joven reuniera conocimientos. ¿Que pensara que una pequeña suma de los mismos fuera su límite? Habiendo tomado el camino de la anarquía, no cabía límite alguno. Si el muchacho no era impulsado adelante por algo en sí mismo, los primeros pasos habrían de ser lo bastante errados como para obligar al resto. Potterly estaba seguro de que no vacilaría en emplear el chantaje. Hizo, pues, un ademán con la mano en gesto final de despedida.
y miró hacia atrás. Estaba comenzando a llover. Desde luego, chantaje si fuese necesario, mas no sería detenido en su camino. Foster condujo en su coche a través de los desiertos arrabales de la ciudad, notando apenas la lluvia. Era un estúpido, se decía a sí mismo, mas no podía dejar las cosas tal como estaban. Tenía que saber. Maldecía su antojo de indisciplinada curiosidad, pero necesitaba saberlo. Mas no acudiría a nadie más que a tío Ralph. Se juró, vehementemente, que se detendría allí. De este modo, no habría prueba alguna contra él, ninguna evidencia real. Tío Ralph sería discreto. En cierto modo, se sentía secretamente avergonzado de tío Ralph. No lo había mencionado a Potterley. En parte, por precaución, y en parte porque no quería presenciar una ceja alzada y la inevitable semisonrisa. Los escritores científicos profesionales, por muy útiles que fuesen, estaban un tanto al margen de la empalizada, aptos solamente a patrocinar el desprecio. El hecho era que, como clase, hacían más dinero que los científicos investigadores, solo que, desde luego, hacían peor las cosas. Sin embargo, había épocas en las que un escritor científico en la familia podía ser una conveniencia. No estando realmente instruidos, no tenían que especializarse. Por consiguiente, un buen escritor científico lo conocía prácticamente todo. Y tío Ralph era uno de los mejores. Ralph Nimmo no tenía grado universitario, y más bien se mostraba orgulloso de ello. Un grado, dijo, en cierta ocasión, a Jonas Foster, cuando eran ambos considerablemente más jóvenes, es el primer paso de un camino ruinoso. No se quiere desperdiciarlo, por lo que se sigue en el trabajo graduado y en la investigación doctoral, y se acaba por ser un cabal ignorantón de todo, excepto de una brizna subdivisional de nada. Por otra parte, si uno mantiene su mente cuidadosamente impoluta de cualquier información hasta alcanzar la madurez, llenándola solo con inteligencia y entrenándola únicamente es el puro pensamiento, se obtiene un poderoso instrumento a disposición de uno y uno puede convertirse en escritor científico.